Gente, en este vídeo vamos a hablar de las palabras de Laporta sobre las negociaciones entre el Barça y Leo Messi. Vamos a hablar del nuevo anuncio sobre Ansu Fati, de lo último de Memphis Depay y de los problemas que tiene el Barcelona últimamente con los canteranos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar del regreso a los terrenos de juego de Ansu Fati. El canterano está cada vez mejor y la recuperación de su rodilla va viento en popa. El canterano ha tenido que superar varias operaciones, recaídas y falsas esperanzas, pero parece que por fin empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a pesar de su ilusión y de sus ganas de regresar, en el FC Barcelona siempre han tenido muy claro que no van a precipitar su vuelta bajo ningún concepto. En estos momentos el delantero sigue con su trabajo diario y desde hace unas semanas está alternando sesiones en Barcelona con otras en Madrid, donde también está haciendo rehabilitación. El club permitió que el atacante se desplazara a la capital de España para ponerse en manos de un experto en la reeducación de la rodilla tras operaciones. Se trata de Joaquín Juan, que ha sido el recuperador de otras grandes estrellas del deporte. Parece que el trabajo con este especialista y el que está haciendo en la ciudad condal está funcionando y su rodilla está respondiendo bien. Por ello, tal y como apunta Diario Sport, el Barça tiene un plan y ha marcado los plazos para su reincorporación a los entrenamientos grupales y posteriormente para volver a jugar. La fecha marcada por los blaugranas sería la tercera semana de septiembre contra el Granada en el Camp Nou. Pero para llegar a ese duelo en forma, Fati debe ir día a día cumpliendo con este plan del Barcelona. Para empezar, en la entidad han decidido que el atacante se quede en la ciudad esportiva de Sant Joan Despí hasta el 28 de julio, que es cuando los culés pondrán rumbo a Alemania para el stage de pretemporada que hay planeado. Entonces el hispano-guineano tendrá que volver a Madrid para finalizar su recuperación con el especialista. En la capital española hará dobles sesiones con este preparador y si todo va bien y soporta las nuevas cargas de trabajo que se le vayan añadiendo, que serán cada vez más exigentes, regresará a Barcelona una vez vuelva el equipo de Alemania. Dentro de unas 3 semanas, el jugador y el club piensan que podría estar entrenando a las órdenes de Ronald Koeman para preparar su vuelta oficial a los terrenos de juego. No está planeado que juegue en todo el mes de agosto, por lo que se perderá los encuentros contra la Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y Getafe. Parece que el objetivo tampoco sería que estuviese disponible frente al Sevilla el 12 de septiembre en el Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que la fecha que está marcada en rojo en el calendario es la del duelo ante el Granada, de 5 días después. Si todo va bien, ese sería el choque en el que Ansu volverá a sentirse futbolista más de 10 meses después. Por tanto, este es el plan que acaba con la vuelta a los terrenos de juego la tercera semana de septiembre contra el Granada. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y las palabras de Laporta sobre las negociaciones con el argentino. El barcelonismo está a la espera de que Lionel Messi selle su permanencia en el Camp Nou por 5 años más. Hace semanas el club consiguió el principio de acuerdo con el jugador argentino de 34 años, pero los problemas económicos de los culés, la elevada masa salarial y la imposibilidad de inscribir a los nuevos fichajes ha retrasado todo el proceso. Sin embargo, desde el Barça están trabajando para resolver en cuanto antes el caso Messi. Este jueves, durante la presentación de Memphis Depay en el Camp Nou, Joan Laporta fue cuestionado por las negociaciones del club con el astro argentino para asegurar su continuidad. El presidente apuntó lo siguiente: Messi siempre ha dicho que quiere seguir en el Barça y el Barça siempre ha querido que siga. Esto es así. Agregando
progresamos teniendo en cuenta contratos tan complejos como el que nos ocupa. Laporta también ha destacado el trabajo que han venido realizando Rafa Juste y Mateo Alemany para conseguir la firma de la Pulga. Y ha dicho, nosotros queremos que Messi siga y que su sueño de seguir se haga realidad y así pueda seguir en el Barça muchos años más. Ojalá Messi y Memphis se puedan ver los tatuajes lo antes posible, resaltó en modo cómplice con Depay. Eso sí, el máximo mandatario no ha querido dar muchos detalles con respecto a cómo se están desenvolviendo las negociaciones con Messi, porque es un tema muy complicado. Dijo lo siguiente al respecto, en su momento lo conoceréis, conoceréis en lo que estamos trabajando, pero no puedo comentar detalles, dijo la prensa, insistiendo en que las negociaciones progresan adecuadamente y todos estamos satisfechos por la actitud que tiene cada parte. Estamos poniendo las cartas encima de la mesa para que las partes estén satisfechas y espero que la negociación siga progresando como hasta ahora, así dijo Laporta. Además de darle la bienvenida a Memphis Depay, hablar sobre la situación de Leo Messi o de Griezmann, el presidente también ha hablado con respecto a lo que está haciendo el club en la actualidad para liberar masa salarial. Lo comentemos en un vídeo anterior con la figura de Griezmann como capital para que se pueda solucionar el problema y que Messi, por tanto, pueda volver al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora precisamente de Memphis Depay con dos noticias. La primera, un detalle que sorprendió a la prensa y al barcelonismo en general. Memphis Depay ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona. El delantero neerlandés dejó claro ante los medios de comunicación que tiene muchísimas ganas de vestir de azulgrana y jugar al lado de Leo Messi. Nada más finalizar el acto de presentación como nuevo jugador azulgrana, Depay realizó un curioso ritual sobre el terreno de juego del Camp Nou que sorprendió a muchos. Según recoge el diario AS, el exjugador del Olympique de Lyon le dio una vuelta completa al verde del templo culé, caminando con calma y tranquilidad, disfrutando de las vistas de un estadio de la talla del Camp Nou. Acompañado por el jefe de seguridad y un responsable de protocolo, Memphis disfrutó del momento casi en solitario, mientras sus familiares y amigos le esperaban a la entrada del vestuario. Depay tardó casi 10 minutos en dar la vuelta a todo el campo. Por tanto, emotiva vuelta al Camp Nou de un Depay que también dejó precisamente otro detalle más emotivo todavía si cabe, y es la anécdota sobre su abuelo. Y es que el exjugador del Lyon contó una particular anécdota de cuando era un niño en la que su abuelo predijo que jugaría en el conjunto azulgrana cuando fuese futbolista de mayor. A los 5 años mi abuelo me regaló la camiseta del Barça y me dijo que un día jugaría en este equipo, narró el atacante con la ilusión de poder hacer realidad la predicción de su familiar. Asimismo, el ya jugador culé lamentó que su abuelo no haya podido verlo con su nueva camiseta. Seguro que cada vez que salte al campo el neerlandés lo considere como un homenaje a su antecesor. Por tanto, chicos, momentos emotivos ayer en la presentación del holandés. Y ya para acabar, vamos a hablar de la cantera del Barça de hoy en día, que cada vez parece tener un tono más rebelde. En los últimos días se ha sabido de la negativa de Ilaix Moriba a renovar su contrato a la baja con el Barça, lo que ha llevado al conjunto azulgrana a tomar la decisión de dejar al joven futbolista de 19 años apartado tanto del primer equipo como del filial, pudiendo jugar esta temporada con el juvenil como castigo por una actitud en la negociación que no ha gustado nada y que no sería la única que se ha vivido últimamente con algunos jóvenes talentos de la Masía. Hace unos días comentamos la salida de Oriol Busquets precisamente por no llegar a un acuerdo para renovar también a la baja su contrato como futbolista azulgrana, mientras que hace dos días Àlex Collado realizó unas declaraciones en las que quiso imponer su presencia en el primer equipo del Barça de cara a la próxima temporada, ya que de lo contrario tomaría la decisión de abandonar la entidad culé, dejando clara la rebeldía de una generación de jóvenes canteranos que deberían demostrar algo antes de pedir según qué cosas. El conjunto azulgrana es desde hace muchísimos años uno de los mejores del mundo, habiendo tenido sus mayores éxitos gracias a futbolistas criados precisamente en las categorías inferiores, pero esto no debe ser suficiente para que cualquier canterano se permita el lujo de exigir ciertas cosas, y menos cuando ni siquiera han tenido la oportunidad
de llegar a ser alguien en el primer equipo, siendo estas actitudes las que el Barcelona no debe consentir bajo ningún concepto por el bien de la estabilidad del futuro del club, algo que tiene muy en cuenta Laporta y su directiva. Por eso han prohibido, por ejemplo, detalles como tintes del pelo llamativos o prohibir y evitar las malas contestaciones de los jugadores a sus entrenadores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!